Está muy divertido los senderos. La verdad que la mejor parte es por aquí al lado, los caminitos estos cortos. No, y es verdad que si te encuentra alguien haciendo senderismo, pues bueno, pues... Frenas, vas con cuidado, saludas y... Sí, al final con un poco de educación yo creo que no... No hay problema de convivencia ni nada, exactamente. No hay cultura de bicicleta. Y yo creo que es uno de los medios de transporte sostenibles y ecológicos del que podemos disfrutar todos. Y aquí senderos, aquí se ha hecho competiciones de montaña, de mountain bike, el campeonato del mundo del mountain bike, el campeonato de España, se hacía aquí en la Casa de Campo. Bueno, la mía de adelante ya se ve algún taco, ¿eh? Sí, la mía también. Por el centro. Thank you.
sé, a mí es que esa es la parte que más me gusta, porque es la más divertida. Sí, y ahí final... metida entre los árboles. Sí, pues si no, las pistas estas grandes sí están bien, pero luego también te ponen la limitación de ir a 20 por hora, que lo entiendo, ¿sabes? Que hay mucha más gente y tal. Pero jolín, al final es que si no, en Madrid te tienes que ir a la sierra para entrenar un poquito con la bici. Es muy lejos. Respeto, si no nos tenemos respeto los unos a los otros, mal vamos. En todo, en la bicicleta, en el coche, la moto, andando. Oiga, ¿usted no sabe que esto no es una vía ciclable? Digo, ¿cómo? Digo, esto es el campo, ¿no? Es la Casa Campo. Entonces se abrió la ciudadanía de Madrid, antes era de los monarcas, ¿no?